Señoras y señores, con todos ustedes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Querido pueblo dominicano, muy buenas noches a todos y a todas. Hace un año cumplí con el acto de mayor honor al que un dominicano puede aspirar, juramentarse como presidente de la República. Aquel 16 de agosto me llenaba de orgullo y de responsabilidad poder representar a todo el pueblo dominicano y cumplir con las aspiraciones de cambio que millones de ciudadanos habían depositado en mí en las últimas elecciones. Hoy les puedo decir que ese mismo orgullo, esa misma responsabilidad y esa misma pasión siguen intactos. Mi compromiso es más fuerte que nunca y mi determinación para enfrentar los retos que tenemos por delante es inquebrantable. Como les he dicho muchas veces, ni me canso ni me cansarán. Amigas y amigos, en nuestro primer año al frente del gobierno he sido testigo de lo mucho que podemos conseguir si trabajamos con un mismo propósito y con las políticas adecuadas. Nuestro país tiene las condiciones necesarias para brillar con luz propia y desarrollarnos plenamente como una nación de primer nivel. Y el camino que hemos empezado a recorrer es largo. Durante demasiado tiempo hemos acumulado problemas estructurales graves que se agudizaron con la aparición de la pandemia del COVID-19. Todos queremos ir más rápido en estos cambios, estoy consciente, pero debemos hacer las cosas bien para que las reformas que estamos implementando sean irreversibles y transformen para siempre y para bien nuestro país. Se acabaron los retoques menores, los cambios cosméticos o los anuncios que no llevan a ninguna parte. Este gobierno actúa seguro y con planificación, y eso requiere tiempo y trabajo constante. Y en eso estamos enfocados desde hace un año. Como saben, uno de los principales compromisos de mi gobierno es con la regeneración democrática, o lo que es lo mismo, con la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello con el objetivo de elevar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y que los dominicanos y dominicanas mantengan una vigilancia activa de las decisiones de sus autoridades. Por eso, me dirijo a ustedes hoy para compartir sin intermediarios lo ejecutado en los últimos 12 meses como presidente de la República. Lo primero que quiero indicarles es que todos los compromisos que asumí en mi juramentación están ya en marcha, a pesar de las excepcionales circunstancias en las que hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo. Pueblo dominicano, absolutamente todos. La palabra que se le da al pueblo dominicano es sagrada y yo no voy a traicionarla nunca. Nuestro mandato comenzó en condiciones muy difíciles. Como saben, el inicio de nuestra administración coincidió con el momento de mayor virulencia de la pandemia. El país carecía de insumos y equipos suficientes para controlar el contagio y por eso abastecimos de inmediato el sistema de salud con todo lo necesario para cuidar la población: medicamentos, pruebas PCR, camas, ventiladores, seguro médico para todos los dominicanos y dominicanas y millones de vacunas para garantizar hasta 3 dosis a cada ciudadano. Por esas acciones, hoy nuestro país es uno de los de menor letalidad por COVID-19 y tiene el privilegio de contarse entre los 10 con mayor proporción de su población adulta vacunada en todo el mundo. Hoy, con orgullo, somos un referente a nivel mundial,
Nos llaman para poder contarles nuestra experiencia. Y esto no se debe a la suerte o al azar, sino al trabajo planificado, los recursos dispuestos y la ejecución de un plan bien diseñado. Por eso quiero rendir homenaje y mandar un afectuoso saludo a los profesionales del sistema de salud de nuestro país, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal sanitario que me acompañan hoy en este acto. Un aplauso a todos, por favor. Su magnífico trabajo y la gran responsabilidad demostrada por los dominicanos y dominicanas redujeron el número de contagiados, la hospitalización y la mortalidad por COVID-19 y nos está permitiendo abrir gradualmente la economía antes que la mayoría de los países de nuestro entorno. En relación con el endeudamiento, es oportuno decir que al igual que el resto de los países del mundo, nos vimos obligados a endeudarnos para atender las necesidades directas de la pandemia. Sin embargo, este endeudamiento no fue para francachelas o para malgastar o para pagar ineficiencias. Ahora no lo fue. A diferencia del pasado, los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas. Sin embargo, es preciso señalar para que el pueblo dominicano se entere de que la política de endeudamiento indiscriminada practicada por los gobiernos anteriores generó obligaciones de pago de capital en nuestra gestión por un monto de 4.767 millones de dólares. Y si a esto sumamos los intereses de dichos préstamos, el monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado que hoy nos pide explicaciones son quienes tienen que darlas. Desde el primer día practicamos el principio de que la buena gerencia es atender lo urgente sin olvidar lo importante. Lo urgente era proteger las vidas de los ciudadanos, pero preservando también los medios de vida de la gente. Por eso nos concentramos también en la reactivación y el relanzamiento económico. Los datos muestran que estamos consiguiendo buenos resultados. El Producto Interno Bruto está creciendo a un acelerado ritmo del 13.4%. Hemos duplicado las reservas internacionales, siendo hoy de 12.611 millones de dólares, las más altas de la historia. Somos el principal destino para la inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe, con proyección de 3.000 millones de dólares en este año. Y trabajamos para recuperar y crear 1 millón de empleos en los próximos años. Al mes de julio, hemos recuperado 714.551 empleos de la prepandemia. El sector turismo, que se encontraba paralizado a nuestra llegada al gobierno, se ha ido recuperando significativamente y proyecta ya para la próxima temporada alcanzar un récord histórico de visitantes con la importante creación de puestos de trabajo que eso implica. El sector de zonas francas, decisivo también para nuestro país, ha experimentado un crecimiento de las exportaciones de un 34% respecto al año pasado y superando hoy la cantidad de empleos pre-COVID, consolidándose como uno de los pilares más importantes para nuestro desarrollo económico. Este buen desempeño financiero ha sido fundamental, pero aquí debo resaltar la imprescindible confianza de los agentes económicos y sociales. Gracias a ellos y al gobierno, hace pocas semanas
pudimos consensuar un aumento histórico del salario mínimo en nuestro país. Esta medida va a garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, más ingresos, más oportunidades. Pero también hoy, 500.000 dominicanas y dominicanas más, es decir, un total de 1.300.000 dominicanas y dominicanos reciben el doble de la ayuda que recibían antes del nuevo programa Supérate. Estamos invirtiendo en la ayuda social para también sacar la gente de la pobreza. Este es sin duda el camino: más empleos, mejores salarios y ayuda directa a los más necesitados. Y esta es una prioridad en este momento. Pero hoy también quiero expresarle mi preocupación por el aumento de los precios de algunos de los productos de consumo básico, debido al alza de las materias primas importadas que está afectando al mundo entero. Quiero que sepan que este gobierno está dedicando todo su esfuerzo a luchar contra esta situación y que estamos asumiendo un costo aproximado de 400 millones de pesos semanales, es decir, 55 millones de pesos diarios dedicados a contener el aumento del precio de los hidrocarburos para que los dominicanos resulten menos perjudicados. Pero al mismo tiempo ponemos en marcha medidas que mitiguen el problema en cada uno de los productos en alza. Pero además de ocuparnos de lo más acuciante, también hacemos un esfuerzo para cambiar nuestro futuro. Por eso le damos tanta importancia a la educación, porque sabemos que en la escuela de hoy se define el país que seremos. Cuando llegamos al gobierno, nuestros niños y niñas y adolescentes no tenían garantizado el año escolar y no existía ningún plan para impartir docencia durante la pandemia. Por eso, dedicamos todo nuestro esfuerzo para en solo 2 meses crear una solución adaptada a nuestra realidad y a la situación que atravesábamos. Aprovechamos los medios masivos de comunicación para organizar un modelo de educación a distancia, llevando la escuela a las casas a través de decenas de canales de televisión y cientos de emisoras de radio, en un modelo que ha sido reconocido y aplaudido por UNICEF. Ahora estamos planificando el regreso a la educación presencial, conservando las experiencias positivas del año que recién termina. Mantendremos el compromiso de buscar la excelencia de nuestro sistema educativo, aumentando la cualificación de los profesores, adecuando la infraestructura física, actualizando el currículum y convirtiendo el horario extendido en una verdadera tanda extendida llena de contenido para adaptar nuestra educación a las transformaciones del siglo XXI. Amigas y amigos, compatriotas todos, durante los últimos 12 meses, nuestro gobierno también ha desarrollado un importante programa de infraestructuras con la construcción de 434 obras, cuya inversión total superará los 70.000 millones de pesos. A partir de ahora, se incorporarán a este inventario obras de infraestructuras grandes, medianas y pequeñas, que cambiarán el perfil físico de toda la geografía nacional en los próximos años. Sí, nos tomamos un tiempo necesario para licitar, para realizar los trámites, para aprobar los proyectos, pues porque este gobierno hace las cosas en el marco de la ley y con transparencia. En el Distrito Nacional iniciaremos la construcción de la solución vial para la intersección de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, la avenida John F. Kennedy con la avenida Luperón y la Plaza de la Bandera, e iniciaremos a comienzo de este próximo año la construcción del monorriel desde el kilómetro 9 por toda la avenida 27 de Febrero hasta el aeropuerto de las Américas. Estamos reconstruyendo la carretera Duarte, que estaba en proceso de arrabalización, eliminando pasos informales, agregándole pasos a nivel y puntos de retornos, convirtiéndole en una verdadera autopista desde la capital a Santiago. En Santiago, presentaremos a finales de septiembre en Expo Cibao soluciones viales para facilitar el tránsito de vehículos y de transporte masivo del teleférico y monorriel combinados,
iniciaremos la reforma del centro histórico y varias obras de saneamiento del río Yaque del Norte. También está en proceso de diseño y posterior licitación la circunvalación de Navarrete y el diseño final de la autopista del Ámbar en alianza público-privado para enlazar con Santiago a Puerto Plata en tan solo 30 minutos. Para aumentar la capacidad de circulación, ya iniciamos el innovador proyecto Parque ATRD, que contempla la construcción de varios edificios de parqueos en Santo Domingo, en Santiago y San Cristóbal. Estamos diseñando y construyendo carreteras importantes para acelerar la movilidad en todas las regiones del país, que estarán concluidas en el próximo año 2022. En la provincia Peravia tenemos avanzada la construcción de la circunvalación de Baní y concluiremos la circunvalación de Asua después de muchos años de estar detenida. Ambas infraestructuras viales son la solución más adecuada para el mejoramiento del tránsito vehicular en toda la región sur y estarán concluidas para el próximo año 2022. También continuamos la construcción de la circunvalación de San Francisco de Macorís y está en proceso el rediseño y mejoramiento del centro urbano de esta importante ciudad. Estamos iniciando la circunvalación de Moca y está en construcción la de Los Alcarrizos, donde ya se inició la construcción del teleférico que se unirá a la extensión del metro que vendrá desde el kilómetro 9 y que está ya en proceso de licitación. Están actualmente en construcción también las extensiones de las avenidas de San Isidro en Santo Domingo Este, la Hípica, los elevados y marginales de la Autovía del Este en Andrés Boca Chica y la Ecológica, que llegará como vía alterna al puerto de Caucedo, uniéndola con la circunvalación de Santo Domingo. Esto va a mejorar significativamente el tránsito en Santo Domingo Este. Otra de las obras que hemos reiniciado y concluiremos a finales del 2022 es la presa de Monte Grande, que llevaba en construcción desde 2009 y por fin, a finales del próximo año, la vamos a inaugurar. En los próximos días, inauguraremos la denominada carretera turística de Santiago a Puerto Plata, que tenía también años en reconstrucción y ampliación. En este momento también se encuentra en proceso de construcción la ampliación de la línea 1 del metro, con la expansión de las 4 estaciones de Santo Domingo Norte y la compra de nuevos vagones para duplicar su capacidad. Esta ampliación estará lista para finales del 2022. En este momento también se encuentra en el proceso final de licitación en el Ministerio de Defensa la obra de construcción de la verja perimetral y tecnológica con la frontera de Haití. Que esperamos empezar la construcción en este año. Y es una obra que es un compromiso nacional que vamos a realizar. En el ámbito de la salud, por primera vez se trabaja en un plan nacional que incorporará una red de traumatología, una red oncológica y 3 ciudades sanitarias en Santiago, San Cristóbal y en San Francisco de Macorís, cuyo nuevo hospital regional, el San Vicente de Paúl, está ya en construcción. En este año se han inaugurado el hospital de Boca Chica, el Cabral Ibáez, tras 7 años de construcción, una parte de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, aproximadamente el 90%, el hospital de Monao y el centro de aislamiento especializado Dr. Simón Stridel en Asua. Y se reactivó la construcción del hospital Padre Villini para entregar a final de este año y también a final de este año el Nelson Astacio en la ciudad sanitaria de Arias de Santo Domingo Norte, que tenía también 7 años en construcción. Estamos construyendo el hospital de Dajabón, el de Esperanza en Valverde Mao, el de Verón en la provincia de la Altagracia, el de Villahermosa en la provincia de La Romana, el de San José de las Matas y el del Ceibo, entre otros. Durante estos 12 meses hemos también reconstruido miles de viviendas con el programa Dominicana se reconstruye. Y hay muchas más en construcción con Familia Feliz y con Mi Vivienda. El Fideicomiso Pedernales
que ya ha comenzado a construirse los accesos viales, cuenta con el compromiso de 12 cadenas hoteleras internacionales cuyas instalaciones ya se encuentran en proceso de diseño, las instalaciones hoteleras. Y todo el master plan también diseñado. En el caso del proyecto de Manzanillo, ya está en marcha la licitación para la construcción de una planta de energía de 800 megavatios con su correspondiente depósito de gas natural, tan importante y necesario para la región norte. Pero también está en licitación la construcción de un astillero y un muelle de carga que está aprobado por el BID con una partida de 100 millones de dólares. Todas estas obras en Pedernales, en Manzanillo, van a crear miles de nuevos empleos en nuestro país, lo que supone el cumplimiento con uno de mis mayores compromisos con la ciudadanía. Pueblo dominicano, nuestro gobierno contrajo un compromiso irrenunciable desde el primer día con ustedes: luchar contra la impunidad y la corrupción. Porque durante demasiado tiempo, el arco de la historia política dominicana nunca se inclinó hacia la justicia. Por eso, la primera medida que tomé como presidente fue la de renunciar a la nefasta tradición de influir desde el Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público. Sé que los dominicanos valoran positivamente la decisión de nombrar una Procuradora General independiente como uno de los cambios más importantes de nuestra gestión. El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito igual para todos es ya irreversible. Pero esto es solo el principio. Sí, durante años resultó traumática la elección de la Junta Central Electoral o del Tribunal Superior Electoral o de los jueces de las altas cortes o del Defensor del Pueblo. Hoy ha existido un proceso por el que han sido escogidas personas no vinculadas a los partidos políticos y de reconocido prestigio, ética profesional y solvencia para estar al frente de estas instituciones. Esto, amigos y amigas, está trayendo y traerá mucha paz y credibilidad a nuestro sistema democrático institucional por los próximos años. Por eso les digo algo. En este mandato aspiramos a completar todas las transformaciones democráticas para convertirnos en un país capaz de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. Todos los males de una democracia se curan con más democracia, y eso estamos haciendo. La democracia no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La separación de poderes no puede depender de la buena voluntad de un presidente. Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido. Y voy a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible se pueda volver a la situación anterior de influir en la justicia y en el Ministerio Público. Reitero de que voy a consolidar definitivamente, junto a otras conquistas, la independencia del Ministerio Público. Pueblo dominicano, hoy también quiero referirme a la intensa agenda nacional de reformas que tenemos por delante en los próximos años. Estamos decididos a modernizar a fondo nuestro país. Y por eso hemos definido 12 reformas que producirán una segunda restauración nacional y material para la República Dominicana. La cito: la reforma de la transparencia y la institucionalidad, como he dicho ahora, con un Ministerio Público y una Cámara de Cuentas verdaderamente independientes que trabajan para que se acabe en nuestro país la impunidad y la corrupción. También presentaremos, bajo esta reforma, un proyecto de ley que modificará la Contraloría General de la República para hacerla más efectiva y eficiente. La segunda reforma, la del sector eléctrico.
Ya firmamos el Pacto Eléctrico Nacional después de 10 años de discusión, que nos ha llevado a eliminar la UERJ y también está en proceso la eliminación de la CDEE para eficientizar este sector y alejarlo de influencias políticas, para que la República Dominicana cuente con un servicio de energía de calidad, de costos competitivos y de amplia cobertura. La reforma del sector agua, para poner en marcha a través de la concertación social un pacto por el agua que ya hemos presentado ante el Consejo Económico y Social, que se extenderá hasta el 2036 con otras administraciones, pero que pueda llevar agua a toda la población dominicana, que sostenga la creación del sistema de tratamientos de aguas residuales en todo el país, cuando actualmente solo lo tiene un 15% de la población, y mejoras en la tecnificación de los sistemas de riego para aumentar el ahorro de este escaso recurso natural que hoy se desperdicia en más de un 75%. Otra reforma fundamental es la reforma de la Policía Nacional, que persigue transformar la estructura legal, institucional, operativa y funcional del cuerpo del orden para garantizar la seguridad ciudadana. Ya hemos comenzado un exitoso plan piloto que se irá extendiendo gradualmente por todo el país. La reforma también para la modernización del Estado. Ya empezamos con el despacho 24 horas en aduanas y también hace 10 días se aprobó la ley Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, que iremos aplicando en los próximos meses para tener un gobierno de respuesta ágil ante los requerimientos de inversión o de permisos, diciendo que sí o que no, pero dando una respuesta rápida y oportuna. La reforma por la calidad educativa, para conseguir que la inversión del 4% del PIB se convierta en una educación de calidad que sirva para formar a quienes harán las transformaciones requeridas en la sociedad dominicana. La reforma de la salud y de la seguridad social, que busque establecer una atención universal, solidaria, eficiente y de calidad para proteger la condición física y mental de toda la población. La reforma del transporte, que ya hemos enunciado aquí estos grandes proyectos para crear un sistema de movilidad urbana e interurbana moderno y conseguir una colectivización del transporte que descongestione el tránsito y que sea útil para todos los ciudadanos. La reforma para la transformación digital, que anunciaremos en los próximos días y que tendrá como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicación en el funcionamiento de las dependencias del gobierno y de todas las estructuras sociales y productivas del país. La reforma fiscal integral, para hacer una transformación del sistema de gastos e ingresos gubernamentales a través de una mayor eficiencia y la creación, eliminación o reducción de impuestos para propiciar un crecimiento económico con desarrollo y que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas. La reforma laboral, que ya anunciamos y firmamos a través del Pacto Social hace unos meses y que tiene como finalidad propiciar el consenso para revisar y transformar el marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social para garantizar una vida digna y justa para todos los dominicanos. Y la reforma del sector hidrocarburos, para transformar la matriz de combustible del país y reducir la contaminación, propiciar mayor eficiencia y producir importantes ahorros en divisas. Pueblo dominicano, con todas estas reformas pretendemos potenciar al máximo las enormes posibilidades de futuro que tenemos como país. Por eso, quiero hacer un llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial, para que unidos podamos darle la vuelta a la República Dominicana. Las diferencias políticas son buenas y sanas en una democracia, pero les pido que en este ámbito las aparquemos para abordar estas reformas todos juntos. A partir de mañana, enviaré una comunicación a los líderes de los principales partidos y organizaciones sociales y empresariales para que me acompañen todos en esta gran tarea de reformar el país. Sé que entre todos podemos conseguir en una sola generación dar un paso de gigantes para entrar entre los mejores en el siglo XXI. Dominicanos y dominicanas,
Estamos a punto de superar un ciclo de nuestra historia que ha marcado nuestras vidas. El ejemplo de nuestros héroes olímpicos consiguiendo un récord de medallas en unas Olimpiadas para la República Dominicana nos inspira y nos debe generar confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades como país. El esfuerzo conjunto de la inmensa mayoría de la sociedad ha permitido que llegáramos hasta aquí. Y ahora es el momento de abrir un nuevo capítulo de nuestra historia. Hemos dedicado meses a resistir y a superar las serias amenazas que nos rodeaban. Ahora se abre la oportunidad de recoger los frutos de todo el esfuerzo realizado. Tenemos ante nosotros la posibilidad de abrir una nueva etapa de recuperación para todos. Vamos a recuperar la economía y la haremos más fuerte. Vamos a recuperar el empleo y la actividad industrial. Vamos a construir una mejor calidad de vida y un mejor futuro. Estamos ante el momento histórico de decidir qué pasos queremos dar, en qué lado de la historia nos queremos situar. Nuestra apuesta es clara y transformadora: cambiar la República Dominicana para ser el país que siempre hemos soñado. Para ello les pedí su confianza hace un año y he mantenido mi palabra. Hoy les vuelvo a pedir su apoyo para seguir adelante, porque ustedes son la inspiración y el motor de mi gobierno, porque ustedes son quienes me llevan a trabajar 16 horas diarias y los 7 días de la semana, porque ustedes son a quienes estoy entregando lo mejor de mi vida, a ustedes y a mi país. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre.